Hello, good evening. Hello, hello. Hello, Mr. Leonardo. Good evening. Hello, Nelson. Hello, Carolina. Hello. Hello, good evening. Hello, Jason. Good evening. Good evening. Hello, welcome. Let's see. Hello. Kevin, hello, Jason. Well, some of you are connecting right now. Nice, very good. Okay, let's wait a few seconds. Let's see. Hello, Kevin. Hello. Hello, Kenya. Hola, hola. Hi. Hola. Hi, good evening, mister. Hello. Hello, how are you today? Good, bad, or so-so? Wow. Good, but or so what? Okay, no worries, that's okay. How are you today? I hope you're good. Everybody's ready to learn. Espero todos estén listos para continuar aprendiendo, okay? And so we are going to start today's class. Okay, vamos a empezar la clase del día de ahora. Okay, so today it is Tuesday, August 10th, 2020. Oh my goodness, 23. My mistake. Wait a second. I've been writing 22 a lot lately. I don't know why. I'm still in the back of the year. Wait. So it's Thursday, August 2023. My name is Le Lizette Rosmenel Prado Martinez, and today we are going to continue. Okay, vamos a continuar. Okay, this is unit number one. Well, we are going to continue with unit number one. Vamos a continuar con la unidad número uno, que es get to know someone, right? Este es, sería en español, conocer a alguien. Y ayer estuvimos haciendo un poco de eso, ¿verdad? Hello, good evening, y decíamos algunos saludos, ¿verdad? And today we are going to continue with that. El día de ahora vamos a continuar con eso, ¿ok? So let's see. So basically today's class, en la parte de ahora de la clase, we are going to practice a little bit of the jobs, okay? Vamos a practicar algunos trabajos, ocupaciones y también vamos a practicar un poco del verbo to be y en las preguntas, okay? Super easy, you will see. And to start, pero para iniciar, ok, aunque creo que hay muy poquitos, quizá lo vamos a dejar para el final de la clase, les quería explicar cómo utilizar la plataforma, pero quizás lo vamos a dejar para el final para que estén la mayoría y así puedan visualizar cómo van a trabajarla, porque recuerden que les dije que cada viernes se les va a estar chequeando, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta semana, como empezamos a media de semana, el martes les voy a chequear la plataforma. Y de ahí el viernes otra vez de la siguiente semana que viene. Pero vamos a esperar que quizás se unan los demás y mientras se unen los demás voy a ir avanzando. Entonces, al final de la clase, primero Dios, vamos a poder hacer esto de explicarles la plataforma. Si no se me olvida, porque a mí a veces I feel like in the class I forgot, se me olvida, ustedes me dicen, no va a explicar lo de la plataforma, alguien, no tengan pena, ustedes me pueden decir, ok, para que así aprendamos, porque si no se les va a acumular el trabajo y es algo de trabajo, es bastantito, tienen listening, tienen lecturas, tienen escuchas, tienen de escribir, entonces mejor me dicen, ¿verdad? Para apoyarnos entre todos, ¿ok? So, let's continue, okay? Mientras vienen los demás, we are going to continue and we are going to do like a little practice from yesterday's class. Vamos a hacer una pequeña práctica de la clase del día de ayer. Más que todo nos vamos a basar en el verbo to be, pero hayan visualizado el video que les envié al final de la clase. Si no, igual, las oraciones que vamos a ver por ahorita en esta práctica son oraciones positivas. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los tres verbos to be que teníamos? ¿Quién se acuerda? Three verbs to be. Which ones are? ¿Cuáles eran? Ajá. Ajá. Excellent. Exactly, very good. And esos eran los sujetos, los que estaba mencionando, Miss. It, they, we, you. Ok, esos eran los sujetos. Y el verbo to be solo hay tres, que sería el am, is y el are. Ok, y ahorita lo vamos a practicar. How. ¿Cómo va a ser esto? I'm gonna show you. Les voy a mostrar acá, miren estos numeritos, ok. Y yo voy a ir sacando ahí unas oraciones y ustedes me las van a leer y me van a decir cuál es el verbo to be que va ahí en medio, ok. So, let's start, ok. Vamos a iniciar. Let's go with number 10. Jason, can you help me with this one? ¿Me ayudas acá a leer esta oración, por favor, Jason? Yes. Okay. The United States. Estamos hablando de it. Entonces, ¿cuál es el verbo to be? ¿Te acuerdas? It's a big country. Very good. Como solo estamos hablando de un solo objeto, ok. Es un objeto. Y estamos hablando solo de uno, vamos a utilizar el is. Perfect. Thank you, Jason. Excellent. Let's go. Kenya. Creo que esa es negative. I think this is negative. Wait, let me do it. Esta la vamos a hacer, sí. Las negativas no hemos llegado a eso. Wait, don't worry. Okay, this one, yes, Janet. Kenya, sorry. The children, perdón. Están varios. The children is in the park. Son varios, son they. So, sería entonces... the children are in the park. Excellent, very good. Pues estamos hablando de varios. Children se refiere a niños, ok, son varios, entonces se utiliza el are. ¿Por qué? Porque nos vamos a imaginar que este the children sería un they, ok? So that's why. Very good, Miss. Thank you very much. Excellent. Let's go now with Miss Carolina. Miss Carolina, help me here, please. Wait, Carolina. Oh, okay, Carolina, help me here. Ayúdenme a leer acá. Este es el nombre, LeBron James. Muy famoso, LeBron James, a basketball player. Ajá. ¿Puedes leer la oración, por favor, Carolina? LeBron James arts. Estamos hablando de él, vea, de he. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que vamos a utilizar? Sería Ian. Sería is. Ah, very good. I'm going to write it here. Okay, como para el I, si tenemos el I, vamos a utilizar el am, ¿verdad? Si tenemos el she, ¿cuál sería? Yeah. She is. Ajá, is. Y si tenemos el he? Is. Uh-huh. Y si tenemos el they? Are. Ok, we, ¿cuál es el verbo to be? Are. Ajá. Are. You? Are. Are, very good. Then we have it, para cosas, vamos a utilizar el? Is. Yes, exactly. Y me falta cuál otro, I think, just those. Sí, solo esos. But en este caso, como estamos hablando de himis, entonces, estamos hablando de un hombre, he. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be, Miss Carolina? Is. Ajá, ¿me podrías leer toda la oración otra vez, porfa? LeBron James, he is a basketball player. Excellent, Miss. Very good. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. So, he is. Very good, Miss. Thank you. Let's go ahead and continue. Let's go with, let's see, Kevin. Eso tampoco lo hemos visto. Wait, Kevin. Wait. This one. Kevin. Estamos hablando de varios. Shoelaces. Kevin Gómez. Creo ver. shoelaces. Shoelaces. Shoelaces serían las cintas de los zapatos, ¿ok? Así como está en la foto ahí. De varios. No sería are. Ok, can you read the sentence? ¿Podrías leer la oración, por favor? My shoulders were on tie. Excellent, mister. Okay. Very good. Excellent, excellent. Let's go with Leonardo. Let's go, mister. You and I. Estamos hablando de we, okay? Are best friends. Okay, let's see. Excellent, Leonardo. Leo, thank you. Very good. Let's go now with Paola. Paola, tell me here. Super easy, Paola. He is my father. Excellent. Thank you. Nelson Isidoro. Nelson? Wait. This one, Nelson. Nelson, hello? Hello, Nelson? Can you hear me? ¿Me escuchas, Nelson? Hello, creo que Nelson se salió. Hi, so sorry. Okay, let's listen to then. Help me, please. Hello, Luis Guerrero. Hello, Luis. Hello, miss. Hello, welcome, mister. Can you help me with this one, please? ¿Me podrías ayudar con eso? Okay. Ok, so tienes que complementar con el verbo to be que va, ¿verdad? Aquí, entonces tenemos acá la oración. Tienes que leerla y dime la respuesta. I am a student. Ah, perfect, Luis. Thank you. Very good. Thank you. Let's see next one. Liz. Liz Ancheta. Oh, wait, Liz. Give me 1 second, Liz. Okay. Ooh. Oh, my goodness, Liz. Okay, so tell me, Liz. Tienes que leer la oración, Liz, y tienes que decirme cuál es la palabra que va acá. Como estamos hablando de un solo equipo, ¿ok? De una sola cosa. Así que sin más que sería Real Madrid is ver o del Barcelona. Ajá, Dan Barcelona. Okay, very good. Excellent, Miss. Very good, very good. Thank you, Liz. Cheta. Let's go with the last ones. Y así como que todos, no, yes, no. Thank you, Miss. Let's see, Luis Manrique. Wait, Luis Manrique. No, eso tampoco lo hemos visto. Ahora vamos a estudiar. And the last one. Luis Manrique, help me with this one. No se preocupen, el resto que no ha participado. In the next one. So, tenemos acá, Luis Manrique. ¿Me ayudas a leer la oración? And tell me the correct answer. Okay, sería Billy and I are going to study together on Fridays. What do you think? Are you say it, right? Mister? Luis? Sí, are. Okay, yes. And I was like, okay, very good. That was perfect. That was awesome. Thank you, everybody, for doing this practice. That it was only to remember, okay? And give me 1 second. Okay, that was a little bit to remember what we were studying yesterday. Today we are going to continue with that. Hoy vamos a continuar con eso, con las positivas y las preguntas, okay? Now, and before we go with the everything, I hope some of you had the manual already printed. Antes de continuar, espero que algunos hayan podido imprimir el manual, ¿ok? Porque pues vamos a empezar ahora sí con eso y también con la plataforma. En unos minutos les voy a explicar cómo utilizarla. But first, we are going to go with some jobs, ¿ok? Jobs or occupations, okay? Can you tell me some of the occupations that you remember? ¿Me podrían decir algunas de las ocupaciones que ustedes recuerdan en estos momentos? Police. Engineer. Doctor. Doctor, uh-huh. Engineer. What is that, mister? Can you tell me one more time? Nerd. Nerd, uh-huh. ¿Cuál me dijo, mister? ¿Me podría repetir una vez más? No le escuché por ahí. Dentist. Ah, dentist, ajá. Teacher. Yes, very good. Anything else? Engineer. Ajá. What else? Anything else that you remember? Architect. Wow, very good. Architect. Business person. Ah, business person. Or businessman or businesswoman, right? Podemos ponerle género, ¿verdad? Men or woman, right? Bueno, vamos a ponerlo acá. Chef, very good. Chef, ajá. Cashier. Cajero is cashier. Very good, Judith. Thank you. Very good. Anything else? ¿Algún otro que ustedes recuerden? Por ejemplo, here, police officer. I forgot. Police officer. Well, these are very common and very good so far, you guys. Muy bien hasta el momento. Estos son algunos trabajos muy comunes, de hecho. Thank you for mentioning them. Gracias porque los mencionaron. Okay, right now we are going to read some more. Okay, ahorita vamos a leer algunos otros. Okay, so please pay attention. So vamos a leer otros. Oh no, no se va a ver. Wait. And so first of all, we have, es primero que está acá en las imágenes. Give me 1 second. I just want to change. There, because we are not going to see it. Okay, there. So number one over there in the pictures. El primerito que tenemos ahí en las pictures. Uy, what happened? Okay, we have it over here. What do you think it is? ¿Qué creen que es? Say it in Spanish. Gráfico. Printer. Okay. Okay, wow, awesome ideas. Well, let me tell you that is an architect. Le falta una T, por cierto, ahí. I'm sorry. It's architect with T, okay? Aquí al final lleva una T, okay? Then we have next one. What is the next? ¿Qué creen que es la siguiente? Enfermera. Nurse. Exactly. Nurse. Very good. Next one. Doctor. Excellent. Doctor. Next one. Do you know how to say estilista o peluquera? I think. Yeah, peluquera. What is, how do you say it? Peluquera. Huh? How do you say it in English? Hair stylist o algo así. Ah, yes, that's one. Hair stylish, okay? Hair stylish or hair. Aha, hair stylist or hairdresser, okay? One of the two, okay? Very good. Then we have next one, ingeniero. Do you remember how to say that? Ingeniero. Yeah, very good. Then we have mesero. Mesero is waiter. Okay, pero para mesera cambia un poco. Okay, sería waitress. Okay. Waitress. Waitress. Ajá, para mujer. Para mesera. Y para hombre sería waiter. Porque recuerden, tenemos todo tipo de trabajo, ¿verdad? And so, yeah. Then we have ahí policía. How do you say policía in English? Do you remember? Police. Police. Police officer. Very good. Vamos a ver un poquito de este. Okay. Police officer. Very good. Then we have dentist in English. Dentist. Dentist. Mm-hmm. Wait a second. Ay, pero... Yes. Ahora, cartero. How do you say? Huh? Que cartero se dice postman, okay? Postman. Post. Then we have electricista. ¿Alguna idea de cómo se dice electricista? Electric. Yeah, work. Electrician, yes, almost. Electrician, okay? Electrician. Mecánico. Mecánico. Mechanic. Mechanic, very good. Okay. And we have bombero. Fireman. Fireman or firefighter, okay? Firefighter. Okay. So these are some of them. Estos son algunos de ellos, pero I have some more, pero tengo otros, okay? But before I continue, pero antes que continúe, how do we say, ¿cómo decimos? Aquí voy a dejar el vocabulario ahorita, pero después les voy a preguntar sin que lo vean, ¿ok? How do you say ingeniero en English? Ingeniero. Ingeniero. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Solo Jason y Luis. Ingeniero. Ajá. Engineer. Very good. Tratemos de pronunciarlo, ¿ok? Yo sé que van a empezar unos primero, van a terminar otros. No se preocupen, ustedes inténtenlo, ¿ok? Vamos a ver. Next one. How do you say dentist in English? Dentist. Dentist. Very good, very good. How do you say mecánico? Mechanic. Mechanic. Very good. Uh-huh. How do you say mesera in English? Waitress. Vaya, repita for me, everybody. Repitan todos después de mí. Waitress. 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 Okay. ¿Y mesero? Waiter. 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 Very good. Waiter. Waiter. How do we say? Okay, let's go with next one. Vamos a continuar con la otra. Give me 1 second. So vamos a borrar esto and this. Okay, tenemos por ahí conductor de bus. It would be bus driver. Bus driver. Yeah. Bus driver. Then we have contador. I think it is contador. Accountant. 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 Ajá, contador, no sabía que... O administrador o contador sería eso, miren, accountant, que maneja mucho money, accountant. Then we have estudiante in English. Student. Very good. Student. Cantante. Singer. Singer. How do you say ama de casa? How do you say ama de casa? You know? I don't know. No? Okay. It's housewife. Okay. Housewife. Very good. Ama de casa, housewife. Okay. Uh-huh. Ahora tenemos ahí barbero. O también quiero ver otra manera de decirlo. Sería... solo barbero, I think, yeah. Barber, okay? Ahora va el siguiente, agricultor, que tenemos mucho aquí en El Salvador, vea, agricultor. How do you say that in English, do you know? Oh, no, pero lo ponen diferente, I didn't notice. Okay, so we have farm, I mean, we have gardener, tenemos el de las plantitas, pero también tenemos farmer. Farmer sería el que cuida las crops and everything, okay, el que cuida la siembra, okay. Farmer, okay. Y gardener es más que todo de plantitas, de flores, okay. Y farmer es de comida, ¿verdad? Like beans, crops and everything, okay. Farmer. How do we say mesera one more time? Waitress. 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 Yes. Árbitro. You know how to say árbitro? No? Okay. Árbitro, you're going to call it. Ajá, referee. Excellent. Referee, it's árbitro. Okay, porque si no sabían, aquí está. Then we have cajera. Alguien por ahí me lo dijo. ¿Cómo se decía? Cashier. Cashier. ¿Y constructor? Worker man, ¿ok? O albañil. Ajá. Albañil se dice worker. Oh, wait, I'm sorry. Man. Workman. 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 Exacto. Ese es albañil workman. O este constructor, ¿va? Como ustedes le quieran decir. Y por último tenemos ahí priest. I don't know. Priest es ya sacerdote. I don't know why it's here. No sé por qué aparece acá, la verdad, pero es padre. Ajá, it's a sacerdote, ya. Yeah. I don't know why it's there, but okay. Well, you know it now. Wait a second. Oh, we have some more, but we're not going to do those, okay? Do we have any questions so far? Preguntas al momento. La pronunciación del padre. Priest. 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 Aquí lo voy a escribir como se pronuncia para mí. Aquí así, miren, ve. Oh, wait. Priest. Así sería. Priest. Yo sé que ven una E, una S y una T, pero vamos a decir press. Ajá. Es una consulta. ¿Policía es police o police? Police officer. Police officer. Police. Police. Police, ¿sí? Police okay. Officer. Okay. Yeah. Okay. How do you say cantante? Singer. Singer. Ah, okay. Singer. How do you say, I'm going to ask one to all of you, okay? Le voy a ir preguntando uno a cada uno por ahí, okay? How do you say, cajero, Leonardo? Cashier. Yes, very good. Somebody else say cashier, very good. Carolina, how do you say policía? How do you say policía, Carolina? Police office. Officer. Excellent. Thank you. Very good. Let's see next one. Kevin, how do we say enfermera? Nurse. Excellent. Very good. Let's see next one. Liz, how do we say estilista? Liz Anchieta. ¿Estás por ahí, Liz? Liz. Barber o... No, de mujer. De hombre es barber, pero de mujer... ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Hair stylish. Exactly. Hay varias maneras de decirlo. Hairdresser, repeat. Hairdresser. Ajá. Hairdresser. And? Hairstyle. Hairstylish. Repeat. Hairstylish. Excellent, Liz. Thank you. Thank you, everybody. Let's go now with Paola, how do we say mesera y mesero? No te escucho, Paola. ¿Ahora? Yes, I can hear you. Es waiter y waitress. Waitress, exacto. Ajá, yes. Elvin Gabriel, how do we say? I forgot the name in Spanish, güey. Agricultor, agricultor en English, me olvidó la palabra, agricultor. Es que iba a ser jornalero, pero muy feo, jornalero. Ajá, ajá. O farmer. Exactly, very good, Elvin. Let's go, Kenya. Kenya, how do we say ama de casa? Ama de casa, housewife. Housewife. Ajá, si pronuncian la E al final. Housewife. Ajá, excellent. Housewife. Excellent, very good. Judith, how do we say contadora o administradora? Accountant. Very good. Nelson, how do we say estudiante? Super easy, Nelson. Estudiante. Student. Exactly, very good. Luis Ernesto, how do we say cantante? Singer. Excellent. Boris Ernesto, welcome, mister. You're new. Boris, how do you say dentista? Easy. Boris, no, dentista. No te escuchamos ahorita, Boris, porque estás dentista. Dentista. Me quedé teacher. Oh my goodness. Dentist. Dentist. Repeat it, Boris. Repeat. Dentist. Excellent. That's it. Eso es todo. Very good. Thank you. Okay. Fátima, ¿estás de oyente o ya estás aquí? Que te voy a quitar oyente. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Okay. Te voy a quitar la palabra de oyente porque así vas a aparecer en la lista cuando ya... Ok, Fátima, how do we say electricista en English? La verdad es que no me recuerdo. Oh, my God. Tell me one that you remember. Dime uno que tú te acuerdes. Nurse, dentist, police officer. Excellent. Hairstylist. Perfect. Wow, Fátima. Doctor. Y ya no recuerdo los demás. Okay. Thank you, Nelson. It's true. I forgot. Se me olvidó. I'm telling you. Oh, my goodness. Se me olvida. Pero ya voy a pasarla, Nelson. Thank you. Jason, voy a terminar de hacerla aquí. Jason, how do we say mecánico? Mecánico. Excellent. Kevin or Kevin? Escobar. Kevin. Okay, Kevin. Excellent. Kevin. I'm sorry? Es con R, Kering. Ah, Kering. Oh, Kering. Okay. Oh, nice name. That's good. Mister, how do we say árbitro in English? Árbitro is a referee. Yes. Excellent. Now you know, right? Ahora sí en el partido. Oh, it's referee. Okay. Yeah, you know now. Very good. And Luis Manrique. Luis Manrique, ¿estás por ahí? Sí. Okay, tell me how do we say, ¿cómo decimos cajera? Cashier. Excellent, very good. Okay, thank you. And Yamilet, Yamilet, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Oh, okay, hello. Oh, miss, you're sick. So don't worry, okay? Vamos a, no sé si puedes hablar o no. Si no, pues... No. Okay, that's okay. Don't worry. Oh, my goodness. Don't worry. Everybody's sick. Oh, no. Okay, right now, I'm going to do attendance section. Ahorita voy a hacer sección de asistencia. Por favor, digan presente. Y activen sus cámaras, por favor, porque recuerden que es importante para cuestión de asistencia. Okay, porque yo sé que varios no la han activado por ahí. Por si pueden, háganlo, please. Alberto Cedillos. Boris Ernesto. Presente. Thank you. Carolina, Janet. Presente. Thank you. Elmer Leonardo. Presente. Elvin Gabriel. Fátima Auxiliadora. Presente. Thank you. Jason Ariel. Presente. Juan Juan Cristóbal, Judith Yvette. Present. Thank you. Kenia Melissa. Present. Thank you. Kevin Alexis. Kevin. Present. Oh, okay, perfect. Pero es que te han puesto Kevin. Ah, ok. Tú eras el que habían puesto Kevin ayer. Ya vi. Kevin Alexis. Es correcto. Ok, yes. Wait. Aquí la vamos a poner acá. Ya te lo corregí. Ok, perfect. Thank you. Thank you. Kevin Edgardo. Present. Thank you. Liz Arely. Present. Thank you. Luis Ernesto. Presente. Luis Manrique. Present. María Yamilet. Present. Marlon, I'm sorry, miss. Marlon Alberto. Marlon, ok. Mirna Isabel. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Xiomara Tatiana. Okay, very good. Thank you everybody for doing the attendance section with me. Gracias a todos por hacer la sección de asistencia. Give me one second. Okay. We are going to continue practicing. Vamos a continuar practicando. Questions so far. Preguntas hasta el momento. ¿Alguna palabra que ustedes quieran ver que no la pudieron copiar? Ahorita díganme y la puedo volver a mostrar. No hay problema. Tenemos tiempo, okay? We have to like, I'm going to show them again. Igual la voy a mostrar una vez más. Okay, wait. Ahí tenemos las que estábamos viendo. And so, I don't know, questions with this ones? ¿Preguntas con estas? ¿Palabritas? ¿O no? Clear. Okay. And then the other ones. Y ahí tengo las otras que están por acá. These were the other ones. Estas eran las otras palabritas que teníamos por ahí también. Okay. Okay. Let's go and continue. Vamos a continuar. Okay. And now we are going with a little bit of practice. Vamos con un poco de práctica. Okay. So you will see a picture. Van a ver una imagen como ya vieron ahí, ¿verdad? A Will Smith. But you have to tell me what is the occupation for this person. ¿Cuál es? Me van a decir cuál es la ocupación de esa persona que vean ahí en la foto. Okay. So first we have, this is Will Smith. And what does he do? ¿Cuál es la ocupación de Will Smith? He is an actor. Excellent. Very good. He is an actor. Okay. Okay. Now, what about this one? Okay. Taylor Swift. Do you know what is her occupation? Sorry. She's a singer. She's a singer. Ah, very good. She's a singer. Now we have this one. Oh, what does he do? You know the occupation for this one? He's a streamer. A streamer? A streamer? Okay. Influencer? Influencer? Uh-huh. It could be too. Puede ser también. Gamer. Gamer, yes. I don't play, right? So he is a streamer. Porque esos que estaban mencionando ustedes, por cierto, son como nuevos trabajos, digamos, ¿verdad? TikToker, YouTuber, streamer, gamer, right? Porque pues eso antes no existía. O tal vez existía, pero no era tan común, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, de TikToker. Existía y no se había catalogado. ¿No? Ajá, exactly. Maybe, right? Pero es que creo que eso de streamer, I think it's new. Tal vez eso creo que es nuevo. También lo de, pero yeah, but they are occupations now, pero sí son ocupaciones ahora, ustedes saben, muy comunes y muy bien pagadas, right? So yes. Okay, let's do the next one. Messi, what is the occupation for Messi? Okay, a sport. An athlete? How do you say jugador de football in English? Do you know? Soccer. Soccer? Soccer. Soccer player. Soccer player. Soccer player. Cuando queramos decir alguna ocupación de un atleta, siempre vamos a decir primero el deporte y después la palabra player, ¿ok? Ajá, por ejemplo, let's see, ay, let me think. Do you know who is? ¿Saben quién es Rafael Nadal? Sí. Sí, ok. Tenis. What is the occupation for Rafael Nadal? Tenista. ¿Tenis? Sí. Tennis player. Exactly. Van a decir primero tenis siempre. Uh-huh. Van a decir el deporte primero y después player para cualquier deporte. Do you know who is? I think it's Tiger Woods. No way. Tiger Woods. Do you know who is that one? ¿Saben quién es él? Golfista. Es golf player. A golf player. Ajá. Do you know who is Serena Williams? Es tennis player. Ajá, tennis player. Ajá. Do you know who is? Ay, no se me ocurre nadie de básquet. Dígame alguien de básquet que no me acuerdo ahorita. LeBron James. Ajá. Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Curry. Se me olvidó. Ajá. Michael Jordan. Ajá. Michael Jordan. It's a. He's basketball player. Exactly. Let's see what else. Michael Phelps. Okay. Vaya, de alguien de box. Pero ahí ya le puede decir algo igual con el swimming. Okay, por ejemplo, tenemos a Michael Phelps. Michael Phelps es muy conocido porque él es un nadador famoso. Okay. Entonces sería, no vamos a decir swimming player, no, sería swimmer, ¿ok? And that's it. Swimmer, ¿ok? Ajá, nadador, swimmer. Entonces, solo de ahí, pero cuando es en equipo o es así, algo que lleva pelotitas, vamos a decir player, ¿ok? Cuando no. Uh-huh. Ok. So let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Very good. Let's go with next one. Okay, now you. What do you do? Okay, and you are going to tell me what is your occupation. Ahorita usted me van a decir cuáles son sus ocupaciones, porque yo sé, ya estuve viendo ahora tempranito, estaba viendo la lista de ustedes y vi que hay de todo acá. A veces solo hay de un solo lugar, pero acá hay everything. So, I want you to tell me what is your occupation. Me van a decir cuál es su ocupación, like this. I am a teacher, okay? What about you? Let's start with Luis Manrique. What do you do, Luis Manrique? I'm an architect. Very good. What about you, Jason? What do you do? I'm a bank officer. Oh, nice. Where, Mr.? No, it's okay, Mr. Don't worry. Jason, thank you. Kenya, what do you do? Kenia, we cannot hear you. No te escuchamos, Kenia. Okay, there. Okay. Uh-huh. I am a chef. A what? Sorry? Chef. Chef. Nice. Wow, that's nice. Thank you for sharing. What about you, Gabriel? What do you do? Gabriel, we cannot hear you. Hello. Gabriel, ahora sí, Gabriel. Ya estás ahí, ya está con tu audio. Okay. Ajá. What do you do? ¿Cómo se dice cobrador en inglés? From where? ¿De dónde? Like, perdón. Es que collector. ¿Ah? Your collector, creo que se dice algo así. Es que depende. Colectores, digamos, de impuestos, colector de impuestos. No. Cobrador. Oh my goodness. That's a different. Never been asked that. Nunca me habían preguntado esto. Vamos a dejarlo como contador, ¿ok? Porque cobrador. Okay. Auxiliar podría ser. Auxiliar contable. Is it like that? ¿Es así? No. ¿Que no. ¿Es auxiliar contable, mister, o no? No, no. Give me one second. Vamos a ver. Vamos a buscarlo porque es así. Never. Nunca había contado. No, cobrador me dijiste, ¿verdad? Cobrador, yeah. Contador estaba poniendo. Ok, pero te pregunto de qué, porque vea, por ejemplo, acá en El Salvador tenemos diferentes tipos de cobradores, ustedes saben, ¿verdad? Hay cobrador de impuestos, hay cobrador de bus, hay cobrador de en el banco, hay cobrador en cualquier lugar, hay cobrador. Entonces, si es de deuda, o sea que un banco, va, entonces vas a decir debt collector. Debt collector. Y lo voy a collector. Lo voy a mandar, lo voy a escribir acá en the whiteboard para que debt collector. Debt collector. Wow, that's nice. Deuda se dice así, debt. Debt. Debt collector. Ejecutivo de cobro sería, no. También puede ser eso, que es executive, pero es un poco más difícil. Executive collector. Executive collector. Executive, aquí le voy a poner abajo cómo se pronuncia eso, executive. Executive. Sí, así. Executive. Ajá, executive. Ajá, that would be. Okay. Oh, nice. Nice, very good. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Let's go, Paola. What do you do, Miss Paola? Hi, everyone. I have to work. Wow. I am a waitress. And nice. I am accountant. Wow, that's nice, Miss. Thank you for sharing. Let's see now, Katie. What about you? I am engineer. Nice. Thank you for sharing. Boris, and you? I am a supervision. Oh, so supervisor, ok. Supervisor, ahorita te voy a escribir acá. Mira. Supervisor, ok. Supervisor. Vas a pronunciar así. Supervisor, así. Ok. Ok. Voy a tratar de escribirles la pronunciación para que lo pronunciemos perfecto, ok. Supervisor. Thank you. I'm supervisor. Excellent. Okay. Ernesto, what do you do? I am importation and exportation manager. Wow, that's nice. Thank you for sharing. What about you, Nelson? No sé cómo se dice, como cuidador de ancianos. Take care giver. I saw you. You work near my house. Usted trabaja cerca de mi casa porque yo vivo cerca de ahí del asilo. It would be, yes, a take care giver. A take care giver. Wait, let me check it just one time. Yes, oh, I used to go there. Cuidador de ancianos, güey. Oh, okay. Caregiver, it would be only caregiver. But I remember that I use take caregiver. But it's caregiver, okay? Este es cuidador, okay? Caregiver. Oh, that's nice, mister. So, caregiver. Can you say it, Mr. Nelson? Hello? ¿Podrías decirlo, please? Okay. I am caregiver. Excellent. Very good. Thank you for sharing. Judith. Very good. I'm a cashier. Cashier. Nice. Liz, what about you? I am architect. Nice. Kevin, what do you do? What do you do? Kevin or Karen? No, Kevin. Kevin. Ajá, Kevin. Kevin with B. No, Kevin ya me dijo que él es ingeniero, ¿verdad, Kevin? Ajá. So, Kevin. Ajá. Kevin, tell me. I am being collector. A collector too? Sí, sí. Oh, nice. That's good. Okay. Thank you for sharing. Very good. Carolina? No sé cómo se dice ordenanza. Okay, it will be, we can call it a cleaner. Wait, it would be, let's say it in, es que housekeeper sería para una casa, un apartamento, pero ¿dónde eres ordenanza? ¿Escuela? ¿O en alguna, en hotel, en apartamento o casa? Because, en la oficina. Okay, so would be, let's call it maintenance. Maintenance, que de hecho está ahí en la vamos a verlo en un ratito, en la, this one, maintenance, mantenimiento, ¿ok? Maintenance, que es mantenimiento. No sería exactamente ordenanza, pero es mantenimiento, o sea, te ocupas de todo lo de limpieza, maintenance, ¿ok? Maintenance. Repeat it, Carolina. Maintenance. Very good, Carolina. Nice. And Leonardo, you're the last one. Tell me. What do you do? Hello, Leonardo. What happened? Are you there? There you are. I'm sorry? Accountant? Accountant. I am accountant. Excellent. Very good. Thank you, Mr. for sharing. Okay, let's go and continue. And now we are going to start working on the manual, okay? Let's go to page, give me one second. I'm gonna mute you porque escucho como una interferencia, but I don't know who is it. Okay, so vamos a empezar con la, el manual, okay? In page number 9, we have this. Okay, that it's a little bit about the jobs and occupations, okay? It says, listen to your teacher read. Okay, so here we have some of the very important, like, occupations that are in your work. Aquí hay algunas de las ocupaciones que hay en su trabajo. En algunos, ¿verdad? No en todos, pero sí en la mayoría. Okay, and you're going to help me to read. Y me van a ayudar a leer. Help me to read the first one. Bodies. How do you pronounce the number one? Bodies. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay. Very good. Maintenance. Así, yeah. Thank you. Leo, you want to read? Next one. Room manager. Excellent. Thank you. Carolina, next one. Please be ready. Kenya, can you help me with next one? Supervisor. Ajá, very good. Sí, eso se pronuncia. Supervisor. Aquí lo vamos a escribir como se pronuncia, miren. Supervisor. Ok. Excellent, miss. Thank you. Uy, me faltó la R. Let's go next one. Elvin. This one. Truck drive. Oh, very good. Okay, let's try it like this. Truck driver. Truck driver. Excellent. Thank you. Let's go, Fatima. Next one. Engineer. Okay, thank you. And the last one, Jason. Secretary, no sé. Sí, sí, secretary. Esa se lee igual como secretary. No, igual se dice. So it's nothing changes. Nada cambia en esa. Very good. Okay, what I want you to do right now is that I want you to check, okay, the ones that are in your workplace. Quiero que chequen las que hay en su trabajo. For example, in my work, there's a supervisor, okay? There's also, let me see. Oh, no. Well, anyways, there's a supervisor, there's a secretary, and that's it. Right now, I only have a supervisor, a secretary. Okay, solo tengo esas dos ahorita, okay? But in your jobs, pero en su trabajo, ¿cuáles están? Quiero que las chequen o las escriban en su cuaderno, okay? ¿Cuáles de todas estas 6 que aparecen acá? Okay. For example, vamos a ver, les voy a preguntar a algunos por acá. Por ejemplo, Paola, which ones do you have in your job? ¿Cuáles tienes de estas en tu trabajo? En uno de tus trabajos, Paola. Supervisor. Ajá. And? Solo supervisor. Sí. Okay. Supervisor. Okay, very good. Thank you for sharing. What about you, Nelson? ¿Cuáles tienes en tu trabajo, Nelson? Nelson Isidoro. Sí, maintenance. Definitely. Muy bien. ¿Solo maintenance? ¿Solo eso tienes? Sí. Oh, supervisor también, como supervisar a los vuelos. Ajá, me imagino que alguien supervisa. Ajá, sí, very good. Ah, vaya, esta, por ejemplo, esta de maintenance, recuerden que es mantenimiento, floor manager o floor, bueno, es floor manager, es la persona que está encargada de cada área de limpieza o de trabajo. Tenemos supervisor, ustedes saben, truck driver significa conductor de camión, ok, o sea, que transporta material. Después tenemos engineer, que es, ya sabíamos que es engineer. Ingeniero. Exactly. Y secretary, you know that is secretaria, right? Very good. Vamos a ver, Luis Ernesto, ¿cuáles tienes de estos en your job, en tu trabajo? Todos. Can you mention them? ¿Puedes mencionarlos, please? Yes. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Excellent. Thank you, Mr. Very good. What about you? Vamos a ver. Kevin, ¿cuáles de esos tienes en tu trabajo? Supervisor, secretary, truck driver, creo yo. Truck, repite. Truck driver. Truck driver. Excellent. Thank you, Mr. Rick. Thank you for sharing. Okay. Kerin, what about you, Kerin? ¿Cuáles tienes en tu trabajo de todos esos? Supervisor, maintenance, truck driver, secretary, and engineer. Excellent, Mr. Thank you for sharing. Very good. Okay. Now, let's go. I know some of you haven't participated. Yo sé que algunos de ustedes no han participado aún, pero aquí viene otra actividad. Okay, y me van a ayudar. For example, in number 1, what's the word that is unscrambled? En la página siempre número 9, después está el number 3 y tenemos alguna palabra sin ordenar. Judith, ¿cuál es la primera palabra por acá que está sin ordenar? Quiero que me digas cuál es la palabra correcta, Judith. Engineer. Excellent. Very good. Number 2, what is the word, Fátima? Creo que es plur, pero lo demás no, sí, no sé. Which one? La número 2 es... 2. Ajá, floor. Floor. ¿Ah? ¿Alguien más recuerda cuál es la otra palabra que iba por ahí? Floor manager. Excelente. Floor manager. Thank you. Es que miraba la 2 y era la 3. Thank you, Miss. Leonardo, what do you think about number 3? Leonardo. No. You don't know? What about you, Elvin? Do you remember? Creo que es secretary. Secretary. Yes, yes, very good. Okay, let's go with next one. Help me. Liz Anchieta. Number 4. Drive, conductor. Okay, let's say truck. Truck driver. Exactly. Truck driver. Very good. Okay. Okay, let's go with number 5. Help me, please, Luis Manrique. Supervisor. Excellent. Thank you, mister. Let's go, Luis Ernesto. Y la última, pero no menos importante. Maintenance. I'm sorry? Maintenance. Okay. Very good. Thank you. Okay, so these are the answers. Please, if you have printed the manual, si han impreso el manual, por favor escriban esas respuestas, okay? Les van a servir para práctica igual. Okay, so questions, preguntas al momento. No. Okay, no questions then. Okay, because now we are going to continue. We are going with the verb to be. Ahora sí vamos a continuar con el verbo to be. And in here, empezamos haciendo un pequeño de práctica con las ocupaciones porque las vamos a ocupar para describir, aquí como pueden ver, lo del verbo to be. Just in one second, voy a hacerlos un poco más grande porque it's too small. I don't know why it's so small. Give me one second. And I want you to tell me, what is the verb to be for I? What is the verb to be for I? Can you tell me? Excellent, very good. What is the verb to be for you? Are. Ah, very good. What is the verb to be for she? Okay, ahorita ya lo ven acá. Igual. Yes. Yes, perfect. Okay. And here we have the affirmative statements. Y aquí tenemos las positivas, miren. Tenemos las oraciones aquí positivas y vamos a leerlas, okay? We are going to read the first two. Vamos a leer las dos primeros. Help me to read, please, Liz. Liz Anchieta. Ayúdame a leer, por favor, las dos primeras, please, miss. I am Natalie. I am not. You are. I am Natalie. You are secretary. You are secretary. Ajá. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso era sería am Natalie. You're a secretary, ¿ok? Y después tenemos las siguientes. ¿Me ayudas a leer, por favor? Katie. Miss. Yeah. Pregunta, el your, ¿cómo lo pronunció? You're a secretary. Vaya, esta sería you are a secretary, ¿ok? Correcto. Y el contractado sería your. You're a secretary. Ajá. You're a secretary. Yes. Okay. Can you help me to read these ones? ¿Me ayudas a leer estas, Karen? Sí, yes. He is an engineer. She is a floor manager. Excellent. He is an engineer. She is a floor manager. Excellent. Thank you. Okay. And this one's igual. Acá tenemos el... Miren, siempre en las oraciones del verbo to be, recuerden que ayer les explicaba y les mostraba unas imágenes que decía que con el verbo to be vamos a tener el sujeto y vamos a expresar un nombre, también podemos expresar una ocupación, un lugar, un sentimiento, ¿vea? Pero ahorita nos vamos a enfocar más que todo en un nombre y tal vez en una ocupación, ok, más que todo ahorita, ok. Porque así como lo pueden ver acá, miren, lo que estábamos viendo antes, ¿verdad? De floor manager, engineer, secretary. ¿Ok? Recuerden que para el sujeto, recuerden que los sujetos son para sustituir nombres, ¿verdad? Entonces, para el sujeto I, el verbo to be es el am, ¿verdad? Y contractado sería solo am, no pronunciamos el I, ¿verdad? Then we have, después tenemos el you, el verbo to be es el are, y para contractado sería your. Para el he, el verbo to be es is, y el contractado sería his. Para she. It's a question. Tell me. No estuve en la clase de ayer. No, but no problem, mister. Sí, ok. No logro entender el contractado. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok. Para hacer más cortitas las oraciones. Give me one second. Lo voy a escribir, mister. Give me one. ¿Como un modismo, posiblemente? No. Nope. No. Okay. No, ya te voy a explicar, pero vamos a hacer acá nuestras oraciones, ¿ok? Vale. Vamos a empezar con los sujetos, ¿ok? Subjects, ¿ok? Los sujetos son palabritas, ¿ok? Que básicamente vamos a utilizarlas para sustituir nombres. O sea, por ejemplo, en vez de estar pronunciando o diciendo Carolina, Elvin, Fátima, Boris, ¿ok? Todos esos nombres podemos sustituirlos con estos subject pronouns, se llama, ¿ok? Lo voy a escribir acá, subject pronouns, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. ¿Y cuáles son estos subject pronouns o pronombres del sujeto? Sería, para decir yo, sería I. Para decir tú, ¿cuál era, everybody? Tú. You. Era you. You, ajá. Para decir él. He. Very good. Para decir, para decir ella, sería. She. Sí. Para decir ellos. They. Para decir eso de objeto. It. Para decir nosotros. We. Ajá. Entonces, si por ejemplo quiero decir, en vez de poner el nombre de Jason, ¿cuál sujeto voy a utilizar en mi oración? He. Ajá. Dice, quiero, por ejemplo, en mi oración, yo no quiero poner el nombre de Carolina. ¿Cuál es el sujeto que puedo, Carolina, cuál es el sujeto que puedo utilizar? She. Ajá, porque es ella, ¿verdad? Y si yo no quiero decir the cat, que es un animalito, ¿verdad? Es eso. Entonces, ¿cuál es el sujeto que yo puedo utilizar? It, porque es eso, ¿verdad? Y si yo digo... por ejemplo, Carolina and Jason, ok, estoy hablando de dos personitas, ¿verdad? Ellos, quiero decir. They. Utilizo they, o sea, en mi oración, o sea, en vez de poner todo Carolina and Jason, yo pongo they, ¿verdad? Y si yo quiero decir Liz and I, en vez de poner todo eso, listen I, ¿puedo poner el sujeto? We. Y de ahí, los únicos que sí, ¿verdad? Prácticamente. Lo único que sí quedan prácticamente igual, que o sea, no podemos ver allá cambiarlo, sería el I. Eso sí se queda aquí, se queda así. El you y solo eso. De ahí los demás los podemos sustituir con nombres o los nombres podemos sustituirlos por... ¿verdad? Así como les explicaba acá. Ahora bien, cada sujeto de estos subject pronouns tiene un verbo to be, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo ahorita. Por ejemplo, para el I, ¿cuál es el verbo to be? Everybody? Para el you, what's the verb to be? Are. Para el he? Yes. Para el she? Is. Para el they? Are. Very good. Para el it? Is. Y para el we? Are. es el are very good. Solo se repite, si se dan cuenta, ¿verdad? En tres es el are, aquí tenemos el you are, they are, we are, y el it is, she is, it is, ¿ok? Ahora, para cuando escribimos, les decía, ¿verdad? Al día de ayer, era que íbamos a utilizar esta forma completa, vea. Me voy a hacer un poquito para allá, para escribir un poco más. Por ejemplo, para escribir, vamos a utilizar la forma completa y para hablar podemos utilizar la forma completa o la forma contractada que aparece ahí en las oraciones que las estaba mostrando, vea. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a hacer forma completa, o sea, todo, vamos a escribir todo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, yo soy profesora. Entonces, how would be that sentence? Yo estoy explicando que soy mi profesión, ¿verdad? Entonces sería, in English, I am a teacher. Ajá, I am a teacher. Y si yo quiero decir, ella es enfermera. She is a nurse. Ajá. Y si yo quiero decir, ellos son estudiantes. They are students. Exacto. They are students. Ajá, muy bien. Va, esto es la forma completa, ¿verdad? Y miren lo que hice yo. Solo tomé esto y le agregué la ocupación, ¿verdad? Igual acá con el she, ella es, she is, y le agregué la ocupación. Con el they, le agregué, bueno, el verbo to be, ¿verdad? Que aquí está, y le agregué la ocupación. Este es para escribir, ¿verdad? Porque es muy formal. Ahora, para cuando hablemos, podemos utilizarlo contractado, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la de I am sería, I'm sorry. Por ejemplo, la número 1 sería... Exactly. I'm a teacher. La siguiente de she is a nurse sería? She is a nurse. Ajá, she is a nurse. Y la de they are students? They are students. Uh-huh. They are students, okay? They are students. Todo esto sí se contracta. There, ¿ok? Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí, miren, si nos aprendemos esto y les voy a ¿cómo se llama? Pedir de favor que si no nos hemos aprendido el verbo to be, es súper fácil, son 3 palabritas, ¿ok? Tratemos de aprenderlas, ¿ok? Repásenla súper rápido, se le va a quedar, ok. I am, you are, he is, ok. Porque si no nos aprendemos, eso, es como que no vamos a poder avanzar. Porque esto es como el inicio de todo, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido eso. Igual en la práctica, ya van a ver en la plataforma, es lo primerito que aparece, ok. Vaya. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igual acá vamos a seguir. Tenemos, esas son las positivas. Ahora vamos con las negativas. Estas sí no las habíamos visto, pero es súper fácil porque solo le agregamos el not. Negative statements. Help me to read the first 2, please. ¿Me ayudas a leer las primeras 2, por favor? Nelson, Isidoro. Ok. I am not Natalie. I'm not Natalie. Uh-huh. You are not a secretary. You're not a secretary. Excellent. Thank you. Help me with the next ones. Me ayudas con las siguientes, please, Boris. He is not an engineer. Uh-huh. He is not an engineer. She is not a floor manager. She is not floor manager. Uh-huh. Excellent. Thank you, Mr. Y acá pues igual, ¿verdad? Miren, solo es contractar esto y le agregamos el not, ¿verdad? Muy bien. Do you have any questions? Solo es agregarle el not para las negativas y para decir yo no soy algo, ¿verdad? ¿Preguntas al momento? ¿Questions? Sí, Miss. Yes, tell me. Quiere decir que podemos utilizar cualquiera de ambas maneras, digamos, del Sí, verbo to be, ya sea contractado y vamos a estar en lo correcto. Pero mi duda en sí es como ujú. en qué casos es donde podemos como establecer qué utilizar si contractado o de manera completa o simplemente solo lo utilizamos a como nosotros consideremos, por ejemplo, contractado, si se puede de esa forma. Cuando estamos hablando, basically we forgot. Cuando estamos hablando se nos olvida, para ser Ok. sincera. Sí, pero, mister, de forma correcta. Así te voy a decir, porque lo correcto es hablar sin contractar. Y básicamente siempre han criticado a las personas morenas en Estados Unidos porque si se fijan ellos contractan todas en las canciones. Entonces, pero lo formal y lo correcto sería hablar sin contracciones, mister. ¿Ok? Ok. Entonces, pero es importante conocerlo, ¿verdad? Cuando escribís, entonces básicamente se llegó a esto hace unos años, vea que cuando escribías, porque van a escribir más adelante, vayan avanzando los módulos, van a escribir textos, ok, grandes textos. Entonces van a escribir así, miren, de forma completa, ok, en textos. Y cuando sea para hablar, pueden utilizar lo contractado, ok. Eso sería igual para las positivas, ¿ok? En la escritura van a utilizar lo completo. O sea, no está mal, o sea, porque en los ejercicios ya van a ver que en los ejercicios les aparece contractado y sin contractar. ¿Y qué van a hacer ahí? Van a tener que escribirlo varias veces y de hecho ese es el motivo de ese ejercicio, que ustedes lo escriban varias veces y se les quede, que pueden hacer de forma completa y de forma contractada. Entonces, sí, para escribir, utilicen forma completa cuando sean textos, porque más adelante yo les digo, ya para ir avisando, ¿verdad? Van a escribir texto, van a ir utilizando, obviamente este tema lo van a ver más adelante otra vez, no se preocupen. Entonces, agregándoles otras cosas. Entonces, para hablar contractada y para escribir completo. Eso sería, mister. ¿Ok? Ok, Ujú. thank you. No problem. Ahorita aquí tenemos una práctica, pero wait a sec. I think I have it in my presentation. Yeah, I do. Okay, so here we have, as you can see, como pueden ver, tenemos los sujetos ya en nuestras oraciones en la página número 10, okay? So, you're going to help me to complement. Me van a ayudar a complementar con el verbo to be y la occupation que tengamos abajo, ¿ok? Están en positivo y en negativo. Help me to read. ¿Me vas a ayudar, por favor? With number 1, please. Elvin Gabriel, con la número 1. Help me, mister. Alan. Alan, ¿Mm? uh, um, I am truck driver. Pero Alan, ¿cuál sería el verbo to be que utilizaríamos para Alan? El ¿Te verbo acuerdas? Sería Sí, el Yes. sí, it, Ajá. it, it's he. No, porque ahí está No, Alan. no, Solo sería Alan y no. después lo de la ocupación, ¿cuál Is es? Ujú. Truck driver. Excellent. Truck driver. Eso es todo. Solo es agregarle el verbo to be y la ocupación que está Is abajo. Ujú, okay. Okay. ujú. Thank you, Elvin. Let's go with Fatima. Number 2. Sería Michelle is No, that's number 3. Esa es la número 3. Okay. Ajá. I am a assembler. Ajá. I am assembler. Um, Ajá. Puede ser assembler o ensemble. Excellent. Thank you, Fátima. Yo, Let's go. una pregunta, teacher. Dígame. En esa no se ocuparía es el I am an, o sea, el AN, Contractada. porque, no, el AN, porque se usa, o sea, empieza con vocal la siguiente, la profesión. Entonces, ya le entendí qué me quiere decir, lo de am. Vaya, am, ya vamos a estudiar, creo que la otra semana vamos a estudiar esto, lo de am significa una o un. Por ejemplo, I am an ensembler. Yo soy una ensambladora, ¿ok? O sea, que construyes algo, ¿verdad? Entonces, va a ser opcional, Miss. A veces va a ser opcional y vamos a aprender con las palabras. Pero para hacerla más completa, dejémoslo con am, ¿ok? Ok, ok. Very good. Let's go. Esas palabritas son como agregadas, ¿ok? Esas no, a veces van, a veces no van. Solo es para rellenar, básicamente. Kenya, number 3. Kenia, no te escuchamos. Number 3. Sorry. Okay, no problem. Michelle, and from manager. But what's the verb to be? Sería he. Ese es el sujeto. El verbo to be, ajá. Sería Michelle. It's floor manager. Okay. Oops, sorry. Wait. Is floor manager. Thank you, Miss. Very good. Miren, cuando vean un nombre, eso es algo que les iba a decir. Cuando vemos un nombre, vamos a hacer esto, miren. Vamos a imaginarnos cuál es el sujeto que debería ir ahí. Por ejemplo, my boss. ¿Cuál sería el sujeto que debería de ir ahí en vez de my boss? Si queremos... ¿Ah? It. ¿Sería el is? Vaya, puede ser el it, puede, porque no sabemos si es hombre o mujer, ¿vea? Entonces puede ser cualquiera de estos, ¿vea? Puede ser una she, puede ser una he, ok. Entonces, ya que tenemos en nuestra mente, es un she, es un he o es un it, vamos a identificar el verbo to be. Por ejemplo, en esta es negativo. Kevin, ¿cómo sería esta oración en negativa? Kevin. Kevin con V, Gómez. Perdón, tenía apagado el micrófono. No problem. My boss is no maintenance. Oh. Maintenance. Quiero poner maintenance. No, it's not maintenance, it's maintenance. Maintenance. Ajá. Okay. Maintenance. No problem, mister. Uy, no le puse acá. Ay, oh my goodness. No, wait. My boss. Lo iba escribiendo, wait. Ay, ¿dónde está? My boss is... Ay, is not... Ajá. No. Maintenance. Excellent, mister. Okay. Wow, very good. Let's go with next one. Help me, please. Luis Ernesto, number 5. Please. Ajá. He is no. Ajá. No, perdón, tenía apagado el micrófono. No, he is not. He is not floor manager. Exactly, mister. Thank you. Number 6. Help me, please. Boris. Oh no, Boris, you already have. Carolina, help me number 6, please. Carolina, Tina, his energy. Engineer, repítalo, engineer. Excellent, very good, Miss. Let's see. Okay, so these are the answers. Do you have any like comments on the answers? No sé si quieren cambiar alguno o todas están súper bien. Okay, let's see. Dígame. La 4, my, podría ser, puede ocupar not el it, she, he. Uh-huh. Eso sí no lo entendí muy bien. Vale. Es que lo que les decía era de que cuando tenemos nombres, así como Michelle, cuando tenemos uh-huh. Alan, cuando tenemos Tina, ¿ok? Vamos a imaginar, o sea, esto es imaginario, según yo, ¿verdad? ¿Okay? Okay. Miramos la palabra y decimos, ah, pues por ejemplo, si yo veo Alan, ah, estoy hablando de él, ah, he. En mi mente viene he. ¿Cuál es el verbo to be que utiliza en el he? Es el is. Entonces, eso es lo que hago básicamente. Quiero que ustedes imaginen, porque básicamente eso van a ir haciendo. Van a ver de ahora en adelante. Es como que se imaginan, o sea, van a ver el nombre de alguien, pero ustedes tienen que como sobreentender el sujeto. El he, el she, el it, el they, el we, ¿ok? Entonces, por eso les decía eso, que ¿cuál creen que de todos estos? ¿Cuál era my boss? Por eso. Pero vamos a ver otras oraciones. Vamos a terminar esta. Okay, okay. Esta es, miren, very good, very good, very good, excellent, wow, wow, you did awesome, muy bien, so far, muy bien hasta el momento. Acá, miren, vamos a ver otras. I don't know if you write the answers down. No sé si pudieron escribir estas respuestas o take a screenshot. Estas son las respuestas. Yeah. Yes. Okay. I'm gonna continue. Voy a continuar. Okay, and okay, we're not going to do that. Vamos a hacer es porque quiero avanzar con las preguntas. Wait a second. Ya, we already studied the affirmative and negative. Ya vieron las afirmativas y las negativas, okay? What are we going to do right now? Ah, ¿qué vamos a hacer ahorita? I want you to create. Okay, le voy a poner la ¿cómo se llama? La pizarra que teníamos con los sujetos y el verbo to be, un segundo. Porque no hemos hecho nuestras propias oraciones. And we need them, y las necesitamos para practicar. Vaya, ¿cuál es el negativo de I am? ¿Se acuerdan? I am not. I am not. ¿Cuál es el negativo de you are? You are. Not. Not. De he is. No. No. Del she is. She is no. Not. No. She is not. They are not. Not. Ajá. Y en el it is not. No. Y el we are not. Ok, I want you to choose, quiero que elijan, ok, dos de estas positivas y dos de estas en negativas, ok, y las creen con información, ya puede ser de ustedes o de alguien más. Por ejemplo, puede ser yo acá, en mi ejemplo sería así, miren. María is a doctor, ok. And then la negativa va a ser they are not engineers, ¿ok? Esas son mis dos oraciones. Ahora, yo quiero que ustedes hagan dos oraciones utilizando esto, ¿ok? Cuando las terminen, ¿ok? I want you to send them in the chat box, in here in Zoom. Les voy a dar 2 minutitos, ¿ok? Para que las envíen aquí en el chat de Zoom o en WhatsApp, ¿ok? Let's do it, please. Las escriben o las escriben así en texto o las escriben en su cuaderno. Right now, let's write it down. Vamos a escribirlas, por favor. Una positiva y una negativa acerca de ustedes o de alguien más, ¿ok? Let's do it. Thank you, Luis Ernesto. Excellent job. Thank you, mister. You are is. You are is. Are you sure, mister? Mira acá en la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla, Bori? Sí. Ok. Mira la de you are. ¿Qué tiene después del you are? Nothing, right? ¿So sería? I am a what? Tercer. Leonardo, ¿qué quieres decir ahí? Sorry. Teacher, ¿quisiste poner? Sí, rol de texto. Ah, don't worry. A soccer player, Nelson. Very good, Miss Fátima. Excellent. Very good, Leonardo. Ahora sí. Excellent, Yamilet. A Ted, mister, se escribe así. Porque ahí Ted es colector de la muerte. No. Sí, veo que me equivoqué ahí, puse muerte, ¿verdad? Sí. Yeah. No, it's dead. Don't worry, don't worry. Ahí te lo envié ahí. Very good, Judy. Very good, Leonardo. Thank you. Excellent, Jamilet. Thank you. Judith, very good. Architect, Liz. Architect, like this. They are not a doctors. We are not okay. You are not okay, Jason. Why? Yeah. Oh. Okay, here, chef, con C, Kenia, con C, con la letra C, chef. Okay. Ajá, pero very good, pero sí está bien. Hechas las oraciones, solo la palabrita cambiémosla, okay? Very good. Very good, Judith. Very... Ajá. Kevin, ¿tienes alguna pregunta? Luis Manrique, very good. Igual que te escribí, no sé si pudiste ver cómo se escribe dead. Dead, ahí te la mandé. ¿No se puede verla en el chatbox? No la puedes ver. Te la voy a escribir acá en la pizarrita, entonces, güey. Sí la vi, sí la vi. Solo que me equivoqué. Okay. Ajá, puse una... Era la D. Ajá, era una... Es una B. D-E-B-T. Ah, B-T, cabal. Ajá, B-T. Es una combinación rara. Very good, Liz. Very good. Sí. Very good, Carolina. Thank you. Espero no repitan y traten de hacerla. Recuerden que es muy importante la práctica, ¿ok? Quiero ver, so very good so far. Okay, nobody has sent that out. Okay, perfect. Wow, thank you for doing it, you guys. Okay, now let's go with questions, okay? Con las preguntas, igual. But I have a question here first. Pero aquí tenemos una como el verbo to be una vez más, okay? So we have three things. Tenemos tres cosas, ¿verdad? And it's is and are, right? Esas son las tres cosas, ¿ok? De el verbo to be, vea, que les estaba explicando. Y aparte tenemos los sujetos, vea. Ahora bien, para las preguntas, ¿qué es lo que sucede? El sujeto, que una oración común, o sea, positiva, sería Kate is sad, ¿verdad? And so, okay, very good. Karen, very good, very good, very good. Elvin Gabriel, thank you. Ok, entonces para las preguntas, ¿qué es lo que sucede? El verbo to be pasa al inicio y el sujeto va después junto con el resto. Por ejemplo, Kate is sad quedaría como pregunta, ¿is Kate sad? Y miren, el verbo to be pasó al inicio, ok, para acá. Y nuestro sujeto pasó de segundo para crear nuestra pregunta, ok. Y complementamos. And then, y después, ok, vamos a tener otros ejemplos, ok, para tratar de ir practicando esto. Very good, Elvin, thank you. So, for example, here we have, aquí tenemos, miren, it, my computer. ¿Cuál es el verbo to be para it? ¿Se acuerdan? Is. Entonces, nuestra pregunta nos quedaría... It is my computer. Casi, casi. Is it? Ajá. Is it? Ajá. Is it. Eso que usted acaba de hacer, Miss, eso es ahorita como lo estamos aprendiendo y lo estamos practicando. A mí me pasaba, fíjense, cuando lo estaba aprendiendo. Yo siempre hacía las oraciones en vez de hacer la pregunta. Pero la práctica, ¿ok? Práctica es muy importante, ¿ok? Entonces... Mira, acá tengo mi verbo to be, is, después tengo mi sujeto, it, y algo para complementar. En este caso es my computer. ¿Y cómo podemos contestar este tipo de pregunta? ¿Is it my computer? Podemos decir, yes, it is, o no, it isn't, ¿ok? ¿Por qué? Miren, en este tipo de preguntas solo vamos a decir yes o no. Sí, aquí tenemos nuestro yes y nuestro no, pero miren, para complementar esa respuesta de yes, vamos a hacerlo con el mismo sujeto que tengamos en nuestra pregunta y nuestro mismo verbo to be. Entonces, por ejemplo, acá tenemos yes, it is. Y en negativo sería no, it isn't. Ok, voy a volver a quitar esto. No, it isn't. Miren, aquí agregamos algo más. Isn't. Ok. O también puede ser la otra, completo. Sería... No, ¿quién se recuerda cómo era en forma completa lo del isn't? No, it. No, it is not. Exactly. No, it is not. Cualquiera de las dos pueden utilizar al momento de responder, ¿ok? Pueden utilizar ya sea esta forma o pueden utilizar esta otra forma completa, ¿ok? Vamos a ir con otra, ¿ok? Tenemos varias aquí prácticas. Y tenemos we happy today. ¿Cuál es el verbo to be para el we? Are. Are we. Are we today. Happy today. Are we happy today? Exactly. Are we happy today? Miren, como el verbo to be va al inicio. Después tenemos el sujeto y después complementamos con algo, vea. Para responder a esta pregunta podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos decir yes, we are o no, we are not or we aren't, ¿ok? No, we are not, ¿ok? So... Yeah, we can do that, okay? So, that's another one. Esta es otra pregunta, okay? Recuerden que esto de al final lo podemos complementar con alguna otra idea. Ya vamos a hacer nuestras propias preguntas, okay? In a second, un segundo. Vamos a ver otra pregunta. You, my love. ¿Cuál sería, okay? ¿Cuál sería el verbo to be para el you? Are you my love? Exacto. You my love. Are you my love? Exactly. Vamos a ver. Exactly. Very good. Are you my love? Y miren, en este caso, Are you my love? Yo le estoy preguntando a alguien más. Are you my love? Y esta persona me va a responder. Yes, I am. O no, I am not. ¿Ok? O I'm not también. ¿Ok? No, I am not. Completa, ¿verdad? Puede ser así. No, I am not. ¿Ok? Esa es la otra. Les voy a enviar también una imagen ahorita de las diferentes respuestas que pueden tener con el verb to be en questions, ¿ok? Yes, no questions. Wait a second. Antes de continuar, voy a pasar una vez más. Asistencia, por favor, digan presente y activen la cámara quienes no la tengan activa, please. Un segundo. Yo les voy a mandar. Ok. Alberto Cedillos. Boris Ernesto. Presente. Thank you. Carolina Janet. Presente. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Elvin Gabriel. Present. Fátima Auxiliadora. Present. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Thank you. Kenia Melissa. Present. Kerin Alexis. Present. Kevin Edgardo. Present. Thank you. Liz Arely. Present. Luis Ernesto. Present. Thank you. Luis Manrique. Present. Thank you. María Yamilet. Present. Thank you. Marlon Alberto. Mirna Isabel. Nelson Isidoro. Nelson. Hello. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Thank you. Xiomara Tatiana. Ok, ahorita les voy a enviar una imagen, ok, de las diferentes respuestas que pueden tener con el verbo to be, ok, porque quiero también explicar y quiero que la vean, por favor, la estudien, porque mañana al principio de la clase les voy a preguntar, ok, quiero que me respondan super quick, ok, with that picture, así con esa imagen, ya se las voy a mandar, pero de igual manera, ahorita, si están desde una computadora, quiero que ustedes vayan, porque vi que algunos ya habían comentado ahí en el grupo que habían entrado a la plataforma, ¿es así? ¿Sí? Va. Entonces, los que ya pudieron entrar, entren ahorita, si están en la computadora, ¿ok? Para que vayan haciendo y viendo cómo es que es esto de la ¿cómo se llama? De la plataforma, ¿ok? Ya les voy a mostrar mi plataforma, solo un segundo. Se les explicó que básicamente para entrar a la plataforma ocupa el correo que usted dio para el curso, ¿ok? En el cual recibió sus credenciales, más la contraseña de 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y 5, parece que 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, para ingresar. Ahora, cuando usted ingresa a la plataforma es de la siguiente manera. Les aparece esto, ¿verdad? Todos creo que tienen ya esto, que dice precalificación OC347, inglés principiante, módulo 1, ¿sí? Vaya, entonces ahí le van a dar a donde dice ver curso. Cuando ya le dan clic en donde dice ver curso, les va a aparecer lo siguiente. Bueno, a ustedes les aparecen menos cositas acá arriba. A mí me aparece todo eso porque pues estoy de instructora, ¿verdad? A ustedes les aparece esto, sección 1, 2, 3 y 4. Y algunas cosas por acá que son, bueno, espérenme, voy a ir señalándola acá, que son como cosas importantes. Y aquí están las secciones que ustedes van a ir trabajando durante este módulo, ¿ok? Cabe mencionar que hay una aplicación para Android, por si la quieren descargar, y para Apple también, por si quieren trabajar desde ahí, se puede. Si no, pues del navegador de la computadora, porque a veces hay de escribir, hay de escuchar, hay de, ¿qué más? Seleccionar, ok, ahí como a ustedes les salga mejor, vea. Ahora bien, la sección 1, miren que esta debe de estar finalizada, recuerden, para el día martes, ok. Entran a la sección número 1, le dan clic, ok, y permítame, les va a aparecer lo siguiente. Les aparece, aquí es la clase del día de ayer, miren que es nuestra clase, ¿verdad? Y después, ustedes si gustan la B, ¿ok? Y después le aparece tarea número 1. Si usted le puede ir dando aquí clic a donde está la flechita, ¿ok? Donde dice siguiente, o para seguir avanzando, vea cada uno, o la presiona usted, vea acá, ¿ok? Por ejemplo, acá yo le di clic, ahí como usted guste. Acá, por ejemplo, miren en la tarea número 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar, ok, la respuesta correcta. Vale, por ejemplo, acá vamos a hacer esta primera tarea para que entendamos un poco mejor, ok. La número 1, tenemos, esto lo hicimos, ¿verdad? Entonces es súper fácil, es para práctica. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a ver, me vas a ayudar tú, ¿quién no ha participado tanto ahora? Paola. Paola, ¿me ayudas la número 1, por favor, a leerla con la respuesta, por favor? No veo. Michelle is a floor manager. Ajá, very good. Tengan cuidado, porque miren, ahí está a Michelle a is, puede ser, pero no vea. A, no. Ok, very good. Paola, thank you. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Kenia, la número 2, ayúdame. He is not a floor manager. Okay, thank you. Very good. Number 3, ¿me ayudas con la número 3, please, Boris? I am an assembler. Oh, ok. En this one, aquí les voy a dar la respuesta, miren, porque cuando tenemos una palabra que va con vocal, vamos a utilizar el am. Ok, mister? Ok, ok. Ajá. But very good, mister. Thank you. Number 4, Carolina, ayúdame, por favor. Help me, please. Carolina, hello. Sería you are. Exactly. ¿La podrías leer toda, por favor? You are mechanic. Mechanic. Very good. Vamos a ver. Number in the last one. La número 5. Help me, please. Elvin Gabriel. Tina, I am teacher. I am. Tenemos dos personas acá, Elvin. Entonces estamos, recuerda, aquí es lo que les decía de imaginarnos. De imaginarnos que aquí hay un we. Ah, ajá. Yeah. Exactly. Thank you, mister. Vamos a ver, espérame, vamos a intentarlo con el are. Ok. Entonces, cuando ya en este caso, esta es la primera tarea, ¿verdad? Que tienen por ahí. Entonces, miren, ¿qué van a hacer? Le van a dar en enviar y vamos a ver cuántas tenemos bien. We have one incorrect. Tenemos una mala, creo yo. Sí. Entonces, en mi caso, a mí me aparece, y miren, y aquí les voy ¿a qué les voy a decir? Cuando intenten varias veces y cuando ya no puedan, solo la segunda o tercera vez que ya vean que no les sale bien, me dicen a mí y yo les voy a apoyar. ¿Por qué les pido esto? Porque si usted lo hace demasiadas veces, su puntaje va a bajar y no queremos pasar el módulo con baja nota, ¿verdad? Queremos pasarla con buena nota. Porque esto si se fijan lo estudiamos el día de ahora, entonces cada día es como que cada día hay una tarea. Entonces, digamos que esta es la del día de ayer, ¿verdad? Entonces aquí les vamos a dar la respuesta de la número 4 era you are. Así que después de clase, si ustedes gustan, la hacen súper rápido esta tarea, ¿ok? Y ya tienen aquí la respuesta, vean, ya se las di prácticamente, solo es que las recuerdo. Después tenemos, ahora, por ejemplo, yo voy a subir, no, ya me acordé. Acá ya les aparecen otros videos ¿cómo se llama? De un mister que les está explicando. Usted lo puede visualizar si gusta y después se va a la tarea. Acá ya es con las preguntas, miren que lo que estamos viendo ahorita, que es para el día 2 y así. Pero hay un día, esta es la semana 1, recuerden que es hasta el martes, ¿verdad? Pero aquí va, por ejemplo, aquí está otro video que es del alfabeto. Acá van a elegir, ve otro video, van a elegir tarea, ok, y así, ¿verdad? Pero me voy a ir otra vez a la principal. Pero la otra semana tiene algo más, miren. Tienen tarea de unidad, pero también tienen un pequeño examen. Entonces, la siguiente semana les va a salir como un poco apurada, o sea, tienen que trabajar más. ¿Por qué? Porque van a tener, miren, en la unidad 2, van a tener todos los ejercicios, casi los mismos ejercicios para cada día, 7, 8, 9 y 10. Pero aparte de eso, van a tener el pequeño examen. Que en el pequeño examen ya no les salen videos, sino que pura práctica. Aquí está en uno de los exámenes, ¿ve? Pura práctica. No tienen audios. Ah, bueno, que en algunos creo que les va a salir audio más adelante, pero ahorita no. Entonces, si usted cree que puede realizar el ejercicio e ir adelantando, hágalo. Pero si no, espere a que yo explique y yo con gusto también le puedo apoyar en WhatsApp. Me puede escribir y yo le ayudo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no me van a escribir mañana, miren, ayúdenme en la sección número 4, porque no la hemos visto, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar a llegar a esa parte para que podamos realizar. Aquí están cada una de las secciones. Miren, la sección 2 y 4 es la que más trabajo tiene. La 1 y la 3 solo tienen la unidad. Entonces, en estas semanas, pues pueden ir por ejemplo, en la semana 3, pues pueden adelantar un poco más, ¿verdad? De la semana 4 para finalizar antes del 4 de septiembre, me parece que termina el módulo. Yes, Luis Ernesto, te escucho. Cada sección es una semana, Luis. Sí, solo que en la sección, por ejemplo, en la sección 1 va a finalizar el día martes. Yo el día martes voy a estar chequeando toda esta sección ya esté terminada. ¿Ok? Esta sección ya tiene que estar terminada para el día martes. ¿Ok? Si algún día usted me dice, yo no le entendí ese ejercicio, porque hay unos ejercicios que por un punto, por una coma, díganme, no tengan pena, me pueden escribir y mandarme capturas. Eso es algo que les voy a pedir. Si usted ya ve que ya no puede, me manda una captura y yo voy a saber dónde está el ejercicio, porque a veces me dicen, miren, yo no entiendo este ejercicio, y me mandan una captura así, miren, ya le puedo decir, solo así, y solo veo el número 2, pero me toca estar buscando uno por uno. Entonces me mandan esta parte de acá arriba, miren, para que yo pueda ayudarles y apoyarles, vea. También, pero ya la semana 2, mister, por ejemplo, le va a tocar hacer 2 partes. Entonces, ahí sí le van a tener un poquito más de trabajito, digamos, ¿ok? Entonces, lo que pueden hacer es que diario vayan trabajando la unidad 2 y el viernes realizan toda la unidad, la sección, por ejemplo, del examen, del midterm, del pequeño ahí, quiz que van a tener ahí, que son 4 preguntas, pero son de 4 partes, son alguito de preguntas. De ahí la siguiente semana, que sería la semana la última semana de agosto, ya tienen que haber finalizado la semana 3, la section 3 quiero decir, y la section 4. Prácticamente ahí sí van a tener que trabajar un poco más rápido. ¿Ok? Y a los temas, ya como vamos avanzando, vamos viendo otros temas, ustedes ya van a ver que lo van a ir sintiendo mucho más fácil. Entonces, y lo vamos a ir viendo en las clases, entonces ya va a ser un poco más fácil. Si algún día, pues hay alguna tarea, eso les iba diciendo y se me olvidó, alguna tarea y me dicen en la clase, podríamos realizar la tarea número, digamos, me voy a la unidad 2. Y me dice usted en la clase, podríamos hacer la tarea número 2 de la unidad 2, la número 7, porque no entendí. ¿La podemos hacer? Claro que sí. Usted me pide, yo con gusto le apoyo. ¿ok? En la clase, para que todos veamos y todos estén acá, vea. Pero el resto sí, tratemos de hacerlo individualmente. ¿Por qué? Porque esto es básicamente para que usted después de clase rápidamente haga las 5, todas tienen 5, miren, 5 preguntitas. Preguntas al momento de cómo realizarlo. Sí, Leonardo. Tell me. En el caso de que, por ejemplo, yo no he podido abrir la plataforma, Miss, ¿cómo podremos hacer? Te voy a decir qué correo tienes registrado para que puedas ingresar. Vaya, ¿cómo van a entrar a la plataforma? Es que no les puedo enseñar mi correo porque van a poder ingresar. Vaya, básicamente, mister, vas a ingresar con el correo que mandaste a la aplicación de INSAPOR y la contraseña para todos los que están acá es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok, Leonardo? Te voy a mandar tu correo en privado, Leonardo, el que tú pusiste acá, para que intentes ingresar ahorita. Y no me funcionó esa contraseña. No le funcionó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tuve que registrarme y crear contraseña nueva. Pero sí le aparece el curso, Luis Ernesto. Sí, aparece. Ah, ok, perfecto. Vaya, dame un segundo. Tú sí estás trabajando ya, Luis Ernesto. Ahorita voy a ver quiénes ya están trabajando, porque aquí puedo ver yo, eso sí lo puedo ver yo. Ya hice 2. Vaya, excelente. That's good. Ya te mandé ahí tu correo, Leonardo. Intenta ingresar ahorita. Recuerda, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Intenta con eso, ¿verdad? Vamos a ver quiénes han trabajado al momento. Vaya, tengo que entró Carolina, ya entró. Nice, Carolina, ya te vi ahí. Elvin también ya ingresó. Jason también ya ingresó. Judith, Kerin, Kevin, Edgardo. Liz ya también. Luis Ernesto también. Nelson Isidoro también. Wow, that's nice. So ya veo que varios ya ingresaron. Entonces, sí, ahí, Elmer, intentaste ingresar. Ah, estás ahorita intentando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Preguntas acerca de la plataforma? De igual manera. Sí, dígame, Paula. Le voy a enviar una captura en el WhatsApp. De lo que a mí me aparece. Vaya. Porque no pude ingresar. Vaya. Pero déjeme ver tu correo y te lo voy a mandar aquí en privado para que veas si ese es el que tiene. Es uno que termina con Outlook, Miss. Sí, sí. Ah, pues sí, ese es el que está registrado. Ese es el que tengo registrado yo. Que ahí te lo acabo de enviar aquí en los mensajes de Zoom. Ah, okay. Mira si ese tienes. Ok. Esto, oh, ¿quién me mandó? Tú me acabas de mandar eso. Ah, pero es Paola-Calderón mi correo. No sé si vaya, por Miss, eso. Ahí, Miss, sí. Ahí, con ese correo que te acabo de enviar, con ese vas a ingresar. Pero eso que tú me acabas de enviar esa captura de pantalla. Sí, sí. Vaya, entonces dale clic a esto, mira. Ahí te voy a mandar ahorita. Dale clic a eso. ¿Qué te aparece? Porque ese es el grupo. Ah, ok. Mira qué te aparece ahí. No me deja seleccionar. Ok, entonces intenta ingresar. Yo tengo un comentario. Dígame, Miss Judith. Porque yo traté de ingresar con una computadora y ahí no había iniciado sesión. Ajá. Sino que había iniciado sesión del celular. Entonces, al ingresar con el link desde el celular, sí me abrió la plataforma. Ajá. Y me dio la información, pero como en la computadora no había ingresado, yo más creo que es por eso, porque me aparecía igual, en la computadora me aparecía igual a la imagen que ella envió. Ah, ok, sí, ajá. Quizás tienen que ingresar primero desde una computadora y después intentar en el teléfono, ¿verdad? En otro dispositivo, porque yo sinceramente es que ya tengo un año, ya ni me acuerdo, solo me acuerdo que con el correo que me envían. Sí, dígame. ¿Alguien más? Yo quise descargar la aplicación, pero me sale que no está disponible. ¿Y cuál tiene usted, mister? ¿Qué teléfono tiene? Es quizás por el Android, que es más reciente, porque dice que la aplicación no está disponible en tu dispositivo, porque creo que es una versión anterior de Android. Ah, no, pues no, mister, ahí sí no. Ah, Porque pues, ponga ahí Inglés Corporativo, solo así ponga. Inglés Corporativo, búsquela. Entonces, sí, Judith. Bueno, entonces, Paola, entonces ingresa de una computadora y después ya te pasas a ¿cómo se llama? Al teléfono, vea, para ingresar. Sí, porque es que yo, sinceramente, ahí, de hecho, yo les había puesto, si ya se fijaron en la descripción del grupo, les puse links súper importantes, vea, que les pueden funcionar, que uno es para ingresar a la clase, el otro es para que vean las clases grabadas en YouTube y el otro es para entrar a la aplicación, vea, o sea, a la plataforma para trabajar. Entonces, ahí, por si, para más fácil, vea, se los puse ahí. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Vayan trabajándola, vayan avanzando. Ahorita les voy a mandar la imagen that I forgot, si no se me olvida. Y, yeah, I don't know, questions, comments, preguntas. En mi correo, teacher, quisiera saber. ¿Cuál correo tengo? Ya te lo digo, permítame, Kenia. Te lo voy a mandar. Es que no, les recomiendo que no los digan, ¿verdad? Espero que nadie ingrese, ¿verdad? Pero cuando los... Vaya, ahí está, mis. Ahí se lo acabo de enviar en Zoom. No es así. No es... Con M. Ah, con razón, mis. Sí. Voy a meter S. Sí, meta S, pero desde una computadora, mis. Ingrese S. No tengo... Tal vez me lo deja ver. Hágalo en una página web del teléfono, vea. Intente así, tal vez le funcione. O Paola, sí lo hizo usted, mis. En una página web del teléfono. No. En la aplicación. En la aplicación. Ah, pues entonces no, tal vez así funciona. En una página web intentemos, Miss Kenia. Y si no, me avisa. Y yo le apoyo. Yo lo abro, o sea, yo lo voy a abrir primero y después yo le digo que usted ingresa. Podemos hacer también así. Pero ¿cómo, me avisa? ¿Cómo, perdón? O sea, yo ingreso primero, yo le habilito pues la página y después ingresa usted para que ella pueda, por si no tiene el laptop, pero computadora, lo que sea. Ajá. Pero me avisa, okay. Me avisa por un mensaje, ajá, en WhatsApp. No, ya ingresé y no me deja. No puede. Vaya, entonces yo voy a ingresar, mis. Después escríbame ahí un mensaje que usted para saber, para escribirle después en privado. Carolina, yes. Vi que levantaste la mano. No, solamente para los que dicen que no. Yo sabe que hice. Por medio de la laptop activé el WhatsApp y de ahí mismo de un solo me mandó al link directo. Exacto, ajá, eso, ajá, sí, así también pueden hacerlo, también del link de WhatsApp, que los redirija de un solo a la plataforma. Ok, Vaya, gracias a Carolina porque les dio la idea así. Vaya, miren, ¿se acuerdan que les dije que cada uno se iban a estar quedando 10 minutitos? Pero a Carolina, le tocaba ahora, pero como no, ¿verdad? No, bueno, no le tocaba mañana, pero como no vino ni Alberto ni Boris, entonces Boris le toca quedarse ahora, ¿ok? Y mañana le va a tocar a Elmer, ¿ok? So, thank you everybody for coming. Al resto se puede retirar, ¿ok? Thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir y los veo el día de mañana. Bye bye everybody. Take care. Bye. 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 Good night. Blessings. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Boris. Hello, Boris. Hello. Hello. Teacher. Hello, vaya, esta sección es para cuando tú tienes alguna duda o pregunta, ¿ok? Ok. Entonces, dime tú, Tienes 6 minutitos ahorita, que son tuyos, bueno, 7, digamos, 7 minutitos, que tú tienes que alguna pregunta o duda que tengas acerca de la clase o algo que quieras preguntar, ahorita es tu momento, ¿ok? So, dime. Pues, fíjese que sí me sentí desubicado al iniciar ahora la clase porque yo estaba descontinuado pensando que iba a ser a fin de mes o a inicio del próximo mes, pero me llamaron ahora por la tarde que solamente se había hecho la transferencia para 2 días después. Sí. Entonces, ahorita al ingresar a la clase, sí, de verdad me sentí bien desorientado. Ajá. Más sin embargo, siento que no está muy complicado siempre y cuando dedicándole un poquito más al estudio, ¿verdad? Yes. Al repaso. Uh-huh. Entonces, con lo del verbo to be, sí, lo voy a comenzar a estudiar. Acabo de estar escuchando para ingresar a la plataforma, lo voy a hacer el día de mañana para comenzar a hacer lo de las tareas. Okay. Pero primeramente Dios de que no se me complique nada. Por okay. Lo demás, pues, sí quiero estar ahí como participando porque creo que a veces lo que cuesta a veces al inicio es quitarse la pena. Yes. Pero creo que ya uno como adulto tiene que pensar no en la pena, sino en desenvolverse para aprender más. Exactly. Sí, vaya, Boris. En el caso de ayer empezamos poquito el verbo to be, básicamente, seré sincera, porque estuvimos viendo más que todos los saludos. ¿Tú estabas en el grupo de WhatsApp ayer o no? No, hasta ahora. Vaya, el día de ayer yo les mandé, porque sí creo que tú vi que se agregaron 3 personas más al grupo. El día de ayer yo mandé un video extra, ¿ok? De lo que estuvimos estudiando. Manda un mensaje ahorita para poder mandarte el mensaje, el video del día de ayer, el que les mandé. Pon tu nombre si gustas para yo saber que es tu número. Ok, ahí okay. Ahorita te lo voy a reenviar, te voy a mandar el video para que lo puedas visualizar. Reply sería. Ay, no es aquí. Entonces, porque empezamos viendo el verbo to be, pero solo lo empezamos, como te digo. El día de ahora ya fue como un poco más de lleno con lo de las ocupaciones y el verbo to be ya de un solo, ¿vea? Ese video creo que te va a funcionar, está súper explicado, pero yo al principio les dije, ¿vieron el video? Porque pues algunos sí no lo vieron, ¿verdad? Pero eso es algo extra. Ahora, en la plataforma está la clase, ¿verdad? Pero quiero ver los saludos, te voy a preguntar los saludos, que fue lo que vimos el día de ayer, para ver qué tan al tanto estás. Por ejemplo, ¿cómo decimos buenos días en English? How do you say? Good morning. Ajá, very good. How do you say buenas noches? Good night. Ajá, very good. How do we say buenas tardes en English? Good afternoon. Ajá, very good. Ahora bien, algo que les comentaba a tus compañeros era que cuando venimos a la clase, te fijas que está de noche, obviamente, pero no vamos a decir good night al momento de venir a la clase, ¿verdad? Sino que vamos, okay. Vamos a decir good evening, ¿ok? Ahorita te voy a... Evening. Evening. Ajá, good evening. ¿Por qué? Good evening, ¿ok? Es como buenas medias tardes, ¿ok? Es como buenas noches, buenas tardes, cuando llegas a un lugar. Un okay. Saludo de bienvenida. Un saludo de bienvenida, ajá, se utiliza desde las 5:30 hasta las 9 de la noche, let's say, cuando llegas a un lugar. Pero si ya te vas de este lugar y ya te vas a dormir también, o ya es de despedida, allí es donde utilizas el buenas noches en English. Good night. Uh-huh. Good okay. Night. Uh-huh. Good night. ¿Cómo decimos, por ejemplo, cómo estás en English? ¿Te acuerdas? ¿O sabes? ¿Cómo estás? How, no. Ok, se dice how are you. Repite. How are you. Excellent. Ahora rápido. How are you. How are you. Excellent. Y para contestar a esto puedes decir I am good, estoy bien. Puedes también decir puedes decir yo estoy mal, I am bad. I am bad. O puedes decir, estoy más o menos, I am so-so, ¿ok? I am so sorry. Very good. Ok, entonces, estas son las diferentes. Por ejemplo, how are you, Boris? I am good. Ajá. O, por ejemplo, para despedirte, están también, esas son las otras palabritas que estuvimos viendo. Puedes decir, buenas noches. Oh, bueno, ya está. Adiós. Do you know how to say adiós in English? No. Goodbye. Repite. Goodbye. Goodbye. Ajá. Ese es el más formal, vea, pero el otro sí, informal sería bye. Bye, ok. Ajá. Otro que puedes utilizar es bye bye, ok. Bye bye. Ese es okay, otro. Bye bye. Ajá. Entonces tú vas a utilizar básicamente el que tú gustes, ok. Quiero ver qué otra cosa. Eso era un poco de las palabritas. Ahí me faltó quizás compartirles esa imagen, se me olvidó. De las frases que estuvieron viendo, porque fueron bastantes. Pero yo lo que les estaba diciendo el día de ayer era que todo lo que utilicemos desde ayer, que empezamos hasta ahora, sí, lo tratemos de utilizar siempre que podamos. Por eso, si te fijas, todos ahí están como que like trying to participate, intentan participar, porque eso es esencial para la práctica del idioma. Siempre que no te pregunte, Boris, tú levanta la mano sin pena, ¿ok? Porque aquí okay, todos te fijaste que todos ya se quitaron. Ayer se les quitó ya la pena, ya hasta quieren, ahí están que con el micrófono abierto para participar, porque esto es de práctica, básicamente. Es como andar en bicicleta. Pues sí, es una habilidad. Te lo practicas, mejoras y te haces un teacher, un maestro, ¿verdad? Entonces, okay, así que siempre que tal vez yo no te pregunte, tú levanta la mano, o Miss, yo quiero participar, me dices y yo te voy a poner ahí para que leas, porque en mi clase, te fijaste, toditos participaron. Nadie se quedó así. Toditos participaron. Ahí es que si no me contestan, pues ni modo, ¿verdad? No puedo hacer más, pero no, si tú te pones las pilas, you're going to be awesome, ¿ok? Te vas a hacer muy, muy bien, ¿ok? Y vas a aprender mucho. I am sure of that. Yo estoy segurísima de eso, ¿ok? así es que regístrate. ¿Ya estás registrado, verdad, en la plataforma o no? Todavía no, solo acabo de abrir ahorita el enlace nada más para estar en la clase. Ajá, pero la plataforma, ya sabes qué correo tienes. Boris Valladares. Ajá, 3@gmail.com. Sí. Vale, sí, entonces intenta ingresar. Ah, si me dijiste que mañana vas a ingresar, sí. Y practica. Si tienes alguna duda, igual me puedes escribir en WhatsApp. Ahí te voy a apoyar. Y... okay. Cualquier cosa, pues ahí quedamos pendientes, ¿verdad? Perfecto, teacher. Muy amable. Bueno, ya sabe, ahí estamos. Y I'll see you tomorrow. Y lo veo mañana, ¿ok? Primero Dios. Goodbye. Okay. Good night. Bye bye, mister. Take care. Bye bye.